creo que voy a ir a ese man. Ya me tiene desesperado. Me dijo que venía rápido, pero es que se ve que es como pendejo. Pero sí le diste bien la ubicación. Sí, no se la voy a dar, según yo, para pasar un momento romántico y todo. ¿Pero en qué va a venir? Él me aseguró que tiene una moto y que en esa va a venir. Que tiene un celular. O sea, él me dijo que tiene plata. Entonces de aquí sacamos porque sacamos lo que necesitamos este mes. Yo quiero que te dejes llevar por mí. No quiero, pero a mí me encanta dominar al hombre. Quiero que te dejes hacer todo lo que yo quiero. Tengo ese fetiche. Que una mujer me domine, que me pegue, que me golpee, todo. Ya, muy bien, pero no quiero que me comiences a decir peros ni no. Yo no, quiero todo, okay. Sí. Y ahora, chupete su sonada que llega. ¿Qué será eso importante que tiene que decir? Ves, justamente allá viene. Chucha, ñaño, disculpa por la demora. Ahora sí dime eso importante que tienes que decir. Es que lo que pasa es que, mira, yo conocí a una chica y te la iba a mostrar porque... ¿Sabes qué? Como a mí me gustan las cosas, la conocí por Tinder, ¿qué te parece? ¿Cómo? ¿Por Tinder la conociste? Pero si tú has visto demasiada Rosa de Guadalupe, todos esos casos que pasan, ¿cómo te vas a ir a involucrar con una mujer de esas? Sí, pero tú sabes que a mí me gusta conocer gente así por las redes sociales. Es más, ¿no te parece bonita? Es más, ahorita en una hora tengo allá una cita con ella que me dijo que quería conocerme en persona y tú sabes. Mira, Chupete, te lo vuelvo a explicar. No debes de confiar así en las personas así por así. Imagínate que te pase algo. O que no sea mujer, que sea otra vez. ¿Pero cómo vas a decir eso, hermano? ¿No estás viendo el mujerón que te estoy mostrando? ¿No te das cuenta? Sí, mi hermano, se ve rico, güey. No te todo. Pero tú, ¿cómo vas a estar confiando en esa gente? Y además, ¿y Patricia? Patricia, tú ya sabes lo que pasó con Patricia. Ya con ella ya terminé. Bueno, bueno. ¿Y Sofía? Sofía no es nada. Tú sabes que ella tiene su novio ahí. Tú me entiendes, ya. Alejandra. Ya, quedan atrás, hermano. Solo como me veo, que en un momento tengo una cita con ella. Ella dijo que quería un momento especial conmigo ahí en el mirador. Bueno, además, te ves súper que bien. Y además, mi como tú sabes, que a mí me dicen Chupete Swanson. Ella dijo que quería chupetear. Bueno, te ves súper que bien, pero dime, ¿dónde te vas a ver con ella? Te dije, arriba en el mirador, acá, allá en ese terreno amplio. Con todo este peligro que está viendo, tú estás viendo para allá. ¿Por qué no lo citaste en el parque, qué sé yo, no diga más personas? Nosotros queremos nuestro momento de privacidad, ¿sí me entiendes? Ya. Más claro, cálmate, hermano, que no va a pasar nada. Más bien, yo te cuento cómo salió todo. Espero que no te arrepientas de eso. Suerte. Bien, hermano, yo te cuento. Suerte. Desesperado. Me dijo que venía rápido, pero es que se ve que es como pendejo. Pero sí le diste bien la ubicación. Sí, no se la voy a dar, según yo, para pasar un momento romántico y todo. ¿Pero en qué va a venir? Él me aseguró que tiene una moto y que en esa va a venir. Que tiene un celular. O sea, él me dijo que tiene plata. Entonces de aquí sacamos porque sacamos lo que necesitamos este mes. Tú sabes que necesitamos para nuestras cosas. Pero sí te acuerdas bien del plan. Tranquilo, yo tengo claro todo. La cosa es que nos salga perfecto. Yo sé que lo hemos hecho muchas veces, pero no está de más que tú igual ya tengas una idea de que si puede salir algo mal, tenemos que salir es de una, ¿sí ves? Igual se ve que el man es así como medio bobo. Ya ándate porque no demora en llegar. Y recuerda que lo primero que tienes que coger es la moto, porque ya de ahí para allá vemos cómo nos solucionamos. Ya ándate, anda. Sí, porque está. Bueno, sé que te amo, es la mujer más bella del mundo. I love you, mi amor, anda. Yeah. Ay, ojalá que llegue rápido, porque yo tampoco voy a estar esperando tanto tiempo aquí. Eso, mi amor.
Tú sabes cómo se hace la cosa. Me encanta. Muy bien. Ay, pero si tiene una cara toda de niño, con razón que anda desesperado. Y esa moto ni hablar. Esta mujer está más buena que en foto. Parece que hoy día va a ser el mejor día de mi vida. Hola, mi amor. Pero espérate, mi amor, relájate, que recién estamos empezando, recién llegas. Bueno, está bien. Cuéntame, ¿cómo te fue? Eso, mi amor. Me encanta cómo haces el trabajo. Muy bien. Autoridad, sí, vamos a coronar. Sí, yo estoy bien, pero ay, con unas ganas que vengo a estar contigo y que me hagas todo lo que me dijiste por teléfono. Ay, sí, mi amor, pero espérate, aquí no, porque puede pasar alguien. Ve, vamos para acá. Yo conozco un lugar perfecto para hacerte todo lo que te propongo. Ay, hombre, yo sé que tanto sé. Me vio. No creo. Uy, ¿qué será eso? Ay, amor, a veces las vacas no más ven. No se nos quede la vuelta. Ven, yo quiero que te dejes llevar por mí. No quiero, pero a mí me encanta dominar al hombre. Quiero que te dejes hacer todo lo que yo quiero. También tengo ese fetiche. Que una mujer me domine, que me pegue, que me golpee. Muy bien, pero no quiero que me comiences a decir peros ni no. Yo no, quiero todo, no. Sí. Pensé que iba a ser un mamá, pepa, pero así un peladito. Eso va a ser fácil. Y rápido y sencillo. Pero qué tanto se demora. Dile que la cosa era rápida. No que puede llevar a la gente. Bonita está la moto. No está nada malo. Parece que está nuevecita. Sí. Sí vale la pena vender. No hay plástico. Para lo que queremos. Pero mi amor, cierra los ojos, que eso me excita más. Ok. Ay, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué paraste? Amor, la protección. La tenía en el pantalón. Ya, pues ya. Espérame aquí, pero no te vayas a ir. Espérame aquí, que yo la voy a ver. Uy, se ve que este va a ser el mejor momento de mi vida. Ya siento que me estoy viendo bien pesado. Uy, ¿qué será? ¿Será que no lo encuentro? Uy, mi moto. Esta hija de la gran. No. Ay, mi moto. Ay, no puede. Pero Chupete, ¿qué te pasó?
No tenías razón. Se me robó, se me llevó la moto, ropa, el teléfono, reloj, se me llevó todo. Yo te lo dije, te lo advertí. Pero mira, ¿sabes qué? Vamos, yo te voy a ayudar a recuperarlo todo. ¡Vamos! ¡Pero apura! Aquí quema, mi hermano. Aquí no pasa nada. Aquí espera el burro. Pero si revisémosla bien, ¿por qué? O sea, que a ese man le gusta todo completo. Uy, mi amor, este reloj se ve bueno, ¿y ves? Ah, el teléfono también. Obvio, todo. Uy, yo me lo traje. Uy, tú sí has sido pila, mi amor. Sabes, nada más. No. Obvio. Plata no cargaba, andaba más chiro que tú y yo juntos. Pues. Ay, ¿cómo lo bloqueas? Déjame revisar la moto. Lo vendemos ahí nomás. Eso la moto es nueva, la moto es nueva. Sí, así dijo, que era nueva. Oye, oye, oye. ¿Y eso no es tu moto? Sí, esa es. Mira, ahí están los manos. Pero ¿sabes qué? Sí. No podemos llegar los dos. Quédate aquí con la moto y yo voy caminando. Ya. Sí, ten cuidado, que sabes que es peligroso. Tranquilo, que yo nunca ando solo. Amor, ¿y qué pasó con este hombre? Nada que llega. Tranquila, que ya debe llegar, mamá, tranquila. No te desesperes. Amor, mira. ¿Eh? Hay que revisar la moto, ¿sabes? ¿Quién es el man? ¿Será que conoce la moto? Amor, mira, no traje. Buenas tardes. Hola. Una preguntita. ¿Esa moto es suya? Es que estaba viéndola y me pareció muy interesante. Sí, la moto es de nosotros, pero mi esposo es el que sabe de eso. Sí, dígame, la moto es mía. ¿Por qué? ¿Qué decía? Como le dije, me pareció que es una bonita moto y no sé si estaba interesado en venderla, porque estoy buscando una moto así. Sí, justamente la estamos vendiendo y además estamos esperando un comprador. Si usted la desea, podemos hacer negocio. ¿Qué dice? Eso sí, recuerde que la moto es por izquierda. Cierto. Me parece muy bien, y justamente eso era lo que yo andaba buscando. Una moto que no tuviera partido más. Pero después nos revisamos. Ya vamos. Sí, puesto, vamos. Ya le cambio. Vamos. Ya aquí. ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Ah? Sí, la veo bien bonita. Bien cuidadita, parece que es nueva también. Sí, es nueva. Bueno, pero ¿será que puedo probarla para ver en qué condiciones está? Ya, está bien. Pero solo por aquí. Pero no se puede ir a ningún lado. Por supuesto, no hay problema. Ya está, vamos por aquí. Listo, ya regreso. Ya, dale. Tiene buen aspecto. ¿Seguro? Sí, para mí que... ¡Ay, qué hiciste! ¡Mira, se fue! ¡Te estoy diciendo! ¿Y ahora qué va a decir el burro? La cagamos. ¡Ay, nos quedamos sin pedo y pedazo! ¿Qué vamos a dar? La cagamos. La cagamos, ¿no? Vámonos, vámonos.